Buen amigo de los canarios, buen amigo de los timbrados, hoy os voy a enseñar la diferencia entre una pájara de no celo, en celo y a punto de poner. Os voy a enseñar la primera de no celo para que la veáis. Esta pájara no está encelada. La vamos a diferenciar. Esta pájara es una hembra, pero que todavía no ha cogido celo. La cogemos. Le soplamos. Vemos que tiene el culo muy pequeño y siempre ovalado para atrás. Ahora voy a enseñar una pájara en celo, que sería, por ejemplo, esta, que está en celo. Esta está en celo. Ya mismo le tengo que poner el nido. La cogemos. Siempre de la cabeza. Y soplamos. Vemos que esta está encelada, pero que no está a punto de poner. Ahora voy a enseñar una a punto de poner, que tiene ahí su huevo, pero que todavía sigue con la puesta. La cogemos, estas son nuevas crías que están destetadas de este año. La cogemos de la cabeza, siempre por la cabeza. Y miramos. Esta está poniendo huevos, se ve que está mucho más hinchada. Y esas son las tres diferencias. Obviamente, con este vídeo lo que quiero es el macho. Siempre va primero a la que está a punto de poner huevo, después a la encelada y la última a la no encelada. Para que si tengáis un macho con varias hembras, el macho pise y tengan todos los huevos fecundados. Está otro amigo de los canarios, está otro amigo de los timbrados.